este momento en la llegada del Carnaval de los Abrazos. Estamos dándole un saludo a nuestro artista homenajeado, Julián Rodríguez. Y este es el momento muy importante del Festival Bandola. Es el carnaval donde todos nos vamos a abrazar, donde la plaza se llena de color y donde todos vamos a estar felices. No, esto es una cosa muy bella porque tiene muchas raíces, mucha historia y porque es una cosa de un trabajo muy sincero que hacemos muy tranquilo y muy dedicado al arte, a la música y a ser felices. Nos juntamos aquí a pasarla bien y a estar juntos sobre todo. Una vez más, bienvenidos a esta fiesta, la más colorida y divertida de las músicas colombianas. Ya son 18 años de vida en el mar. El Festival Bandola lleva su nombre por el nombre del Grupo Bandola, que es una entidad musical de Sevilla Valle con más de 30 años de trayectoria. El nombre del Grupo Bandola nace por aquella similitud de la palabra con una banda de amigos y no tanto por el instrumento musical, pero el festival como tal, dentro de su programación tiene una franja dedicada al instrumento y el festival hace un homenaje cada año a un músico reconocido de la región y de Colombia llamado Bandola Diego Estrada. Este año se lo dimos con todo el amor y el cariño a Julián Rodríguez. Me dio demasiada emoción ver tantos chicos ahí con la peluca puesta. Esa figura tan bella que hay ahí. Y bueno, un abrazo para todos, mucha alegría, y esto tiene que ser, esto lo que garantiza es que siga durante mucho tiempo el encontrarnos a cantar, a pasarla bien, a estar juntos y nada más. ¡Que viva el Festival Bandola! ¡Que viva el arte, la música! ¡Que viva la alegría! Julián Rodríguez es un músico sevillano, un hombre que combina el humor, la música, el color, la poesía, el lenguaje cotidiano, lo que transcurre en la vida diaria. Y él es el gran músico, Julián Rodríguez, que ha hecho grandes esfuerzos por sacar adelante trabajos de niños. Julián Rodríguez es un hombre que ha reunido coros de 1000 niños, de 2000 niños, de diferentes barrios en la ciudad de Cali. ¡Listos para el momento más emotivo de nuestro festival! ¡Alisten los brazos! ¡Abran los brazos! ¡Arriba los brazos! Y el Festival Bandola es un festival de afectos, de amor y cariño. Así que en este momento todos, pero todos en la concordia, a darnos un gran abrazo. El Festival Bandola nace en el año 1993 y nació como un encuentro llamado Encuentro de Nuevas Expresiones de la Música Andina Colombiana. En el año 93 nos reunimos aquí en Sevilla músicos de muchas regiones de Colombia que en esa época teníamos la preocupación de cómo fomentar en los artistas los encuentros y no los concursos. Esa fue como la idea inicial del festival. Y en el año 1996 nace el Festival Bandola como tal, o sea, con el nombre de Festival Bandola. Los primeros encuentros del 93 al 96 tenían un carácter netamente, digamos que académico, si se puede llamar así, porque nos reuníamos a conversar y a plantearnos diferentes y a tratar de buscarle, no solución, pero sí hablar mucho sobre ciertas cosas que nos preocupaban en esa época. Antes no era así tan alegre como ahora, que hay una alegría única. Que estuviera todos mis hijos, que los tengo en Estados Unidos, sería más hermoso, porque estaba con la alegría de todos mis hijos. El camino hay que andar para llegar al festival.
antes se manejaba un concepto como que música colombiana era solamente la andina, ¿no? No existían otras cosas y Colombia va de Providencia al Amazonas y de la Guajira a Nariño. Entonces, pues queríamos como experimentar un encuentro musical más amplio. Nos juntamos aquí a botar corriente, a tocar, a cantar y a pensar qué pasaba con la música, con lo que hacíamos. Entonces, lógicamente, un encuentro de músicos pues termina tocando. Y lógicamente, donde hay músicos tocando, pues una gallada que se arrima a ver cómo es que es lo que suena ahí. Entonces, así nació el Festival Bandola, y cuyo eje es el grupo Bandola, que son el eje de la cultura de Sevilla, que mueven miles de niños y jóvenes, que han hecho un trabajo inmensamente grande con la Casa de la Cultura. Y entonces, allá en la Casa de la Cultura fue donde nos reunimos. Ahora, la presencia nuestra dentro de la institución Fundación Casa de la Cultura como Grupo Bandola permite generar entonces una cosa que para Bandola fue siempre como un enigma, porque muchos amigos nos han manifestado, bueno, ¿y el grupo por qué no se ha ido a vivir a Bogotá? ¿O el grupo por qué no se trasladó a Cali? ¿El grupo por qué no tiene otros, digámoslo, otra sede? Pues la verdad es que coinciden los primeros años del grupo con la llegada nuestra a la dirección de la casa. Entonces, ahí creo que hay un ancla que se le pone a esa dimensión de poder haber viajado siendo más joven. Pero quedarse aquí significó ayudar en el proceso de la música. El Festival Bandola y el Carnaval de los Abrazos tiene un personaje que es Don Concordio. La Plaza de la Concordia, que es nuestra plaza, tiene un vigía. El vigía es Don Concordio y Don Concordio es el que celebra el Festival de los Abrazos. ¿A quién le gustan las fotos? ¡Levanten la mano! Entonces alisten las cámaras porque viene la foto del Festival 18 años. ¡La foto! Siempre desde que empezó el Festival Bandola, todos los años, pues es una abrazadera y una abrazadera y una besadera y un cariño entre todas las personas que nos encontramos acá. Y entonces eso lo hablamos mucho. Hola, qué bueno hacer un momento donde todos estemos abrazados, donde abracemos la plaza, donde abracemos el escenario. Y eso, cuando el festival cumplió 15 años, hace 3 años, dijimos, vamos a hacer algo. El 15 a las 15 y en el 15 festival, hagámonos algo, encontrémonos en la plaza, hacemos algo así bien emotivo y nos abrazamos. Al año siguiente dijimos, pongámosle un poquito de cuidado a esto, pues no lo hagamos tan en la plaza, invitemos más gente, llamemos a los grupos a que hagamos un desfile, salgamos de la Casa de la Cultura, nos pongamos cualquier cosa en la cabeza, nos cambiemos los zapatos, nos pongamos la camisa al revés, disfracémonos, vámonos para la calle con el Carnaval de los Abrazos. Y así fue como a los 16 años del Festival Bandola ya salió el desfile pues con los grupos tocando. Hay que contar que la fundación tiene un equipo muy cualificado de voluntarios, de gente que dona su tiempo para fortalecer el proceso. Los que se llaman dinamizadores culturales voluntarios aquí en Sevilla son muchos y esa es una perspectiva importante que sigue
generando ese acercamiento con la comunidad. Todos los grupos, todos los visitantes somos hermanos. Aquí Sella los acoge con los brazos abiertos porque somos hermanos en la música, en la cultura, en el amor. Cuando nace el Festival Bandola, nace también con ese mismo criterio de encuentro, pero ya, no con un carácter académico, sino de encuentro donde cada quien mostraba su propuesta musical ante un público aquí en Sevilla Valle. Ese es el Festival Bandola, por eso no es concurso, sino festival. Aquí nadie compite, nos buscamos una excusa para estar felices. Los primeros festivales fueron, digamos que muy locales, pero con el paso del tiempo se ha convertido en un festival muy interesante que convoca a la gente de la región cafetera del norte del valle, de la región aledaña, esa región cafetera, el eje cafetero del Quindío, Risaralda, Caldas. Y en estos momentos notamos que el festival, por esto de las redes sociales y de internet, es un festival que ha llamado la atención de personas del extranjero. A mi queridísima Argentina y a todos los familiares, amigos que hicieron posible que estemos aquí hoy junto a ustedes viajando algunos kilómetros nada más. Muchas gracias. Ahora nos vamos un poco para el norte de nuestro país con una hermosa samba carpera, un poquito más movida, que se llama Estoy de Vuelta y dice así. El Festival Bandola ha ido creciendo y creciendo también en muchas de sus actividades. Esto también ha sido algo muy natural. Hablemos, por ejemplo, de Bandolitis. Cuando Bandolitis propone hacer algo dentro del festival, porque el festival se llama Bandola porque pues, el grupo Bandola es el anfitrión del festival, pero él fue tomando poco a poco el sentido del homenaje al gran instrumento. Bandolitis propone hacer dentro del Festival Bandola un gran concierto de cuerdas, por eso aparece el concierto Bandolitis. Otro de los grandes momentos del Festival Bandola es el cantorío de mujeres. Lo propone Marta Elena Hoyos, una cantautora, una mujer, una gestora cultural de Armenia, y ella propone, hagamos un rato del Festival Bandola donde las mujeres canten, donde las mujeres tejan historias, donde las mujeres expresen todos sus sentimientos. Hemos tenido la presencia en el festival de artistas de México, de Argentina, de Ecuador, y ha sido una experiencia muy bonita de intercambio. El grupo Bandola tuvo la oportunidad de ir al Festival de Cosquín en el año 2007 y la unión o el enlace para ir a Cosquín fue Marta Elena Hoyos, y ella ha generado un intercambio de Colombia y Argentina entre el Festival de Cosquín, el Festival Mono Núñez y el Festival Bandola. Nosotros pensamos en que aquí en Bandola tendríamos que hacer un encuentro donde tocáramos de todo, donde todas las músicas estuvieran. De hecho, en esta versión 18 hay más de 350 músicos y se oye de todo. Entonces, abolir el concurso y abolir cualquier tipo de censura, porque el arte es una búsqueda constante. Y cada uno anda en lo suyo, anda en su rollo, y ese es un principio de diversidad que me parece muy clave. Los concursos van hacia qué es lo que pega, qué es lo que está de moda, qué es lo in, qué es lo moderno, qué es lo contemporáneo, cuál es el gran descubrimiento, y eso no es. Thank you.
importante que se sigan realizando y que se sigan abriendo muchos más espacios de encuentro, de músicas andinas colombianas, de músicas latinoamericanas, porque eso nos propicia un espacio para venir, mostrar nuestro trabajo, conocer el trabajo de otras personas, no estar ahí como islas, sino saber que hay mucha gente con la que nos entendemos hablando este mismo lenguaje de la música y de pronto de la búsqueda de las músicas folclóricas o tradicionales. Y entonces por eso es tan importante que desde donde se pueda se apoyen estas iniciativas. El Festival Bandola lleva su nombre por el nombre del grupo Bandola, que es una entidad musical de Sevilla Valle con más de 30 años de trayectoria. El nombre del grupo Bandola nace por aquella similitud de la palabra con una banda de amigos. En lo alto de la loma hay dos troncos abrazados, de lejos parecen uno y de cerca enamorados. Uno se enreda en el otro con pasión desenfrenada, y sus ramas reverdecen como el amor de la nada. Y sus ramas reverdecen como el amor de la nada. Importante que la Casa de la Cultura, por ejemplo, tenga buenas relaciones con el Ministerio de Cultura, que ha permitido traer hasta aquí gente muy importante, profesionales, a cualificar a nuestros jóvenes. Lo que sirve para que en esa sistematización, en esa teorización, pues se hagan mejor las cosas. Porque todo parte de un chiquero, que cae gordo, no lo quiero.